Buenas tardes. Perdón. Tenemos 2 de diciembre y vamos a comenzar la clase de hoy diciendo o repasando lo último que hicimos ayer acerca del algoritmo de Euclides extendido. Ok, entonces vamos a revisarlo a partir de un ejemplo. Vamos a... Entonces, permítanme esto de aquí. Calcule el máximo común divisor de 252 y 198 y luego exprésalo como combinación lineal de 252 y 198. Ok. Entonces vamos a calcularlo. Vamos a calcular primero el máximo común divisor mediante el algoritmo de Euclides simple que vimos ayer. Entonces tomamos el más grande y lo dividimos entre el más pequeño. Entonces en este caso cociente queda 1 y residuo quedaría 54. Luego dividimos el divisor entre el residuo. En este caso, el cociente nos va a dar 3. Y el residuo nos va a quedar 36. Y luego dividimos 54 entre 36. Y el residuo, perdón, el cociente nos va a dar 1. Y el residuo nos va a quedar 18. Y aquí ya terminamos porque 36 entre 18 da cociente 2 y residuo 0. Entonces, máximo común divisor de 252 y 198 es igual a 18. Entonces, luego lo que nosotros buscamos es poder escribir 18 como 252x más 198y. Con X y Y enteros. Hay que encontrar algunos que funcionen. Entonces, para ello usamos el algoritmo de Euclides extendido, el cual, pues, partíamos de aquí, despejando para el residuo. De hecho, en todos despejamos para el residuo, ¿verdad? Así que podemos hacerlo de una vez. En todos despejamos para el residuo, 252 menos 198 por 1. Igual a 54, 198 menos 54 por 3, igual a 36, y 54 menos 36 por 1, igual a 18. Eso lo vamos a ocupar. Entonces partimos del último. 54 menos 36 por 1, igual a 18. Así que luego sustituimos 36 ahí. Tenemos 54 menos 198 menos 54 por 3 igual a 18. Ah, perdón, falta aquí por 1. Simplificamos un poco aquí. 54 menos 198 por 1. Más 54 por 3. Igual a 18. Entonces de ahí lo que nos queda es 54 por 4. Menos 198 por 1. Igual a 18.
Entonces sustituimos ahora el 54 y nos queda 252 menos 198 por 1. Todo esto multiplicado por 4 menos 198 por 1. Igual a 18. Simplificamos un poco, 252 por 4 menos 198 por 4 menos 198 por 1. Y esto nos termina dejando 252 por 4 menos 198 por 5 igual a 18. Y como nuestra combinación lineal la queremos de esta forma, entonces solo replanteamos un poquito, colocando el negativo con el 5. Entonces aquí está, expresado como combinación lineal, pues x termina siendo igual a 4 y y igual a menos 5. Y ahí está. Dígame. Y usted dice que esos no son los únicos enteros Correcto. que cumplen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se encuentran, digamos, otra pareja de enteros? Vamos a ver. Vamos a ver, es que ese procedimiento es un poquito más, más elaborado, pero vamos a ver. Si no me equivoco, realmente la solución general para esta ecuación sería esta solución que encontramos para x sería 4 y sería más, y si no me equivoco, sería 198 entre 18k. Y para Y sería el menos 5 menos 252 entre 18K, donde K pertenece a los números enteros, puede ser cualquiera. Esto me parece que es, solo déjenme revisar, voy a comprobar el cálculo con otra solución, o comprobémoslo juntos. Es que no estoy seguro de la fórmula, pero me parece que es algo así. Intentemos con otra solución, a ver qué pasa. Si démosle K igual a 1. Entonces sería 4 más 198 entre 18 es 11 por 1. Sería x igual a 15. Y sería menos 5 menos 252 entre 18 son 14 por 1. Sería menos 19. Entonces verifiquemos a ver si con estos valores cumple. 252 por 15 más 198 por menos 19. A ver si da 18. Sí, da 18. Ok, entonces sí era así. Perfecto. Entonces, esta sería la solución general de esta ecuación. Pero para obtenerla, lo que hacemos es, si yo estoy con x, entonces tomo el coeficiente de la otra variable. Y lo divido entre el máximo común divisor, que es el que está, o mejor dicho, entre el término que está aquí afuera, el término independiente. Y el resultado lo multiplico por k y se lo sumo. Y para la otra variable, para y, yo tomo una solución, que es la que obtuvimos con el método de antes, y le voy a restar, en lugar de sumar, le resto, y tomo el otro coeficiente, 252, y lo divido entre este, 18. Y siempre lo multiplico por k. Y como k es entero, realmente puede ser positivo, negativo, no importa. Así que en realidad el signo que le coloquen a este o a este no importa, con tal sean signos diferentes. Con tal el signo sea diferente entre los dos, no importa cuál sea el positivo o cuál sea el negativo. Pero sí el procedimiento sería ese para la solución general. Y si usted le dan otro valor acá, van a obtener otra solución. Por ejemplo, si pueden probar si quieren, con k igual a 2 y daría lo mismo. Entonces,
con k igual a 2 sería 4 más 22, bueno, 11 por 2 sería 26, y con y sería menos 5 menos 14 por 2, o sea, menos 5 menos 28 es menos 33 y debería de dar lo mismo. ¿198 por 33? Correcto. Y así, no importa el valor de k que le den, esto va a tener solución. Ahora, lo importante aquí es que si, vamos a ver. Bueno, este no era exactamente el como, por donde quería empezar hoy, pero también está relacionado, así que no hay problema. Una ecuación de la forma AX más BY igual a C con ABC enteros y las variables X y Y enteras también. Ecuación Diofántica. O también se le llama Diofantina en algunas referencias. ¿Okay? Entonces, una ecuación Diofántica, bueno, de hecho, una ecuación Diofántica para ser estricto de primer orden, que son las más estudiadas. Hay ecuaciones Diofánticas de segundo orden, como la ecuación de Pell, pero ya son un poquito más complejas. Entonces, una ecuación Diofántica, Diofántica o Diofantina de primer orden tiene solución si y solo si, o sea que si no cumplen, ni siquiera lo intenten, si y solo si el máximo común divisor de A y B divide a C. Si no lo divide, ni lo intente. Pero vamos a ver. En ese caso, déjenme ver, papá. Entre. Ok, en este caso, la solución está dada por x igual a x0, donde x0 es una solución, ya luego lo escribo, más b sobre máximo común divisor de. Aunque déjenme revisar. Okay. Déjenme checar bien. Vamos a probar, creo que es así. Máximo común divisor de A y B, que se va a ir dividiendo. Y ocupamos multiplicarlo por C, solo que dejen mejor
Revisar acá. Ah, ok. Sí, este seno va. Ya lo busqué. Es solo así. Voy a verlo escribir mejor para que se vea más claro. Y la otra sería lo mismo con la otra variable, con A. Para acá en un entero cualquiera. Y X0 y Y0 es una solución particular. Sea que si usted encuentra cualquier solución, no importa cuál sea, pero si usted encuentra una, ya sea que la encuentre a ojo o ya sea que la encuentre mediante el algoritmo de Euclides extendido, puede determinar todas las soluciones de esta ecuación de esta forma, siempre que se cumpla que el máximo común divisor de A y B divida a C y la solución va a estar dada por esto. La solución particular para X más el coeficiente de Y entre el máximo común divisor de A y B multiplicado por alguna constante K entera y el valor para Y correspondiente sería la solución particular para Y menos A entre el máximo común divisor por el mismo, por la misma constante K. Lo importante aquí es que la K sea la misma para las dos. Si utilizan K diferentes, entonces ya no va a ser solución. Tiene que ser la misma para las dos. Entonces, bueno, eso así podríamos encontrar todas las otras infinidad de soluciones. Entonces, bueno, creo que con eso cerramos la parte del algoritmo de Euclides, pero hay un par de lemas, un par de resultados que es adecuado que conozcamos. Bueno, que aquí le llaman lema 2, pero en sí no sé exactamente qué numeración llevamos todavía en la clase, pero el lema dice que si A, B y C son enteros positivos, es que el máximo común divisor de A y B es igual a 1 y A divide al producto de B por C, entonces A divide a C. Entonces lo que nos dice prácticamente es que si tenemos que A divide a un producto de dos enteros, pero uno de los factores es coprimo o es primo relativo con A, entonces realmente A no divide a los dos en productos, sino que solamente el segundo. Y eso cualitativamente tiene sentido, porque si A divide a un producto, pero no tiene primos en común con este primer elemento, con este primer factor, entonces en realidad a quien está dividiendo en este producto es solamente a C, porque con B no tiene factores primos, es la conclusión de aquí. No tienen factores primos en común. Así que analíticamente, o mejor dicho, cualitativamente tiene sentido, pero vamos a demostrarlo. Y eso no es complejo. Ok, entonces, como el máximo común divisor de A y B es igual a 1, entonces, por teorema de Bessut, entonces tenemos que AX más BY
es igual a 1 para algunos X y Y. Y ahora nosotros ya sabemos cómo encontrarlos. ¿Cuáles podrían ser algunos de esos? Una forma de encontrarlos es con el algoritmo de Euclides extendido. Y si queremos otro, pues tenemos aquí la relación o la fórmula. Entonces, para algunos X y Y enteros. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a multiplicar toda esa ecuación por C. Luego, A por X por C más Y por B por C es igual a C. Ahora, note que A divide A por X por C. Esto es bastante claro porque literalmente estamos diciendo que este número se puede escribir como un producto de A por otro entero. Así que afirmar esto es bastante directo. No hay necesario de argumentar porque se está viendo claramente que es el producto de A con otro entero. Así que claramente A divide a todo este producto. Y A divide a Y por B por C. Este no está tan claro, pero sí está algo claro, pero se debe argumentar. Esto es, ya que A divide a B por C y B por C divide a Y por B por C. Y de ahí propiedad transitiva. Esto primero es parte de la hipótesis y lo segundo es por el mismo argumento que acabamos de decir antes. Factor de ese. Aquí estamos poniendo explícitamente que B por C, o que este número, esta multiplicación es B por C por otro entero. Entonces, ok. Luego. Como A divide a XC y A divide a YBC, entonces A va a dividir a cualquier combinación lineal de estos dos números. En particular, va a dividir a la suma. A divide a AXC más YBC. Ok, pero esta cantidad de aquí. Aquí tienes un resultado de la web. Como AX por C más YBC está justo aquí, eso resulta ser igual a C. Entonces, la conclusión es que A divide a C. Y ahí está. Entonces, ya está comprobado el lema. Así que ya sabemos, si tenemos que un número divide un producto, y uno de los factores de ese producto es coprimo con A, entonces A realmente solo divide al otro factor. De ahí otro lema. Es como una generalización del anterior, pero dice que si P es primo y P divide a un producto de varios enteros, donde A sub B es un entero. Entonces, si P divide un producto de enteros, entonces P divide a A sub B para algún I. En otras palabras, lo que se está diciendo aquí es que no sabemos cuál, pero hay alguno de todos estos, el cual es dividido por P. Puede que haya más de uno, es perfectamente posible. Pero lo que me garantiza este teorema es que si un primo divide un producto de números, el primo divide a alguno de los factores. Eso es básicamente una aplicación del lema anterior, porque podemos separar este número en dos términos. Sea, esta no es una demostración, sino solamente es el argumento, porque no lo vamos a demostrar por ser una aplicación de lo anterior.
Pero vaya, tenemos este número, yo lo puedo dividir en dos. Este primer A1 y todo este número de la derecha que está entre paréntesis. Si yo digo que P divide a esto, entonces pueden suceder dos cosas. Que P divida a A1. O puede ser que P divida al resto. Pero ¿por qué puede ser esto? Porque si, o sea, tenemos dos casos. P divide a A1 o P no divide a A1. Si P divide a A1, ya está, porque encontré que P divide alguno de los términos. Pero si no lo divide, entonces el máximo común divisor de P y A1 debe de ser igual a 1. Porque como P es primo, no puede tener factores primos en común que no sean P. Y ya establecimos de que A1 no tiene factores P. Entonces aplicamos el lema y por lo tanto, P divide al resto de números, A2 por A3, así hasta AN. Y después, ¿qué se hace? El mismo procedimiento. Como P divide a este producto, lo separamos en dos de esta forma y tenemos otros dos casos. P divide a sub2, en ese caso ya está, y si no, divide al resto. Y repetimos el proceso. Esa es la demostración. No la quiero hacer porque es ese proceso así repetitivo. Entonces, no vale la pena, pero sí ver la idea. Entonces, tenemos que si tenemos un número primo que divide un producto de números, alguno de esos números es divisible por P. Y estos dos lemas y todo este desarrollo de primos lo hemos construido porque por primera vez vamos a poder decir bajo qué criterios uno puede dividir en una congruencia. Y ese es el siguiente teorema. El teorema dice que sea M un entero positivo. Y sean A y B, perdón, A, B y C enteros. Entonces, si A, B es congruente con B, C, módulo N, perdón, módulo M, y el máximo común divisor de C y M, o sea, el factor que está repetido, a ver, aquí era AC. El máximo común divisor entre C y M, donde C es ese factor que se debería de dividir o cancelar al momento de dividir en ambos lados. Si ese C que se va a mandar a dividir, por decirlo así, es primo relativo con M, con el módulo, entonces sí puedo mandarlo a dividir. Sí voy a tener que A va a ser congruente con B módulo N. Entonces, el proceso para yo poder dividir en congruencias son dos requisitos. El primero, que la división sea entero. Si no es entero, pierde el sentido de la congruencia porque congruencia es con números enteros. Entonces, que al momento de pasar a dividir un número, la división sea entera. Y segundo, y más importante, tiene que ser el número que yo mando a dividir, tiene que ser coprimo o primo relativo con el módulo. Si no, entonces no se puede. ¿Okay? Entonces, y esto lo vamos a demostrar. La demostración no es larga. Entonces, suponga que AC es congruente con BC, módulo M, y que el máximo común divisor de C y M es igual a 1. Entonces, por esta congruencia, nosotros podemos decir que M divide a AC menos BC. Pero aquí podemos sacarle un factor común, así que podemos decir que M divide a menos C por, perdón, a menos B por C. Ah, pero ¿qué sucede?
en el segundo lema anterior, dijimos que si A divide a un producto, o mejor dicho, si tenemos en este caso que M divide a este producto, dice el lema que si el número, en todo caso, si M sería, o si M es coprimo con alguno de los factores del producto, entonces A solo divide al otro. Así que aquí tenemos que M divide a este producto de aquí, A menos B por C. Y como M y C son coprimos, aquí lo establece, son coprimos, entonces el lema me dice que M en realidad no divide, aparte de dividir el producto, realmente el C no está haciendo nada ahí. A quien divide realmente es a A menos B. Y si M divide a esta resta, la conclusión es que esos números que se están restando son congruentes módulo M. Y ahí está, finalizado el teorema. Ok, ahora ya tenemos que las congruencias se pueden sumar, restar, multiplicar y sabemos en qué casos podemos dividir. Y si podemos hacer esas cuatro operaciones, podemos resolver congruencias, o mejor dicho, antes de congruencias, ecuaciones lineales de congruencias. Eso es lo que podemos hacer ya con todo esto desarrollado. Entonces, ¿a qué nos referimos con ecuaciones lineales de congruencia? Considere la siguiente congruencia. AX congruente con B, módulo M, donde aquí X es desconocido, es una variable. La variable obviamente tiene que ser entera para que estemos hablando de congruencias. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo puedo resolver esta ecuación de congruencia? Entonces, aquí tenemos dos posibilidades para resolverlo. Entonces, hay dos posibilidades. Que A divida a B. Y que para que la división de, para poder mandar a dividir A, para poder mandar a dividir el A, la división tiene que ser entera, les dije. Así que A debería de dividir a B. Y además de el máximo común divisor de A y M debe de ser 1. Esa es una forma de resolverlo, si se cumplen estas condiciones. La otra forma de resolverlo es encontrar C tal que A por C sea congruente con 1 módulo M. En este caso, si en este caso lo que haríamos es, si yo puedo encontrar un C que me cumpla esto, entonces yo multiplico por C toda la congruencia que está aquí. Recuerden que sí podemos multiplicar por números. Entonces tendría C por A por X congruente con B por C, módulo M. Pero como esta parte de aquí es congruente con 1, yo puedo reemplazarlo sin problema. Congruente con BC, módulo M. Entonces X es congruente con BC, módulo M. Y podemos dejarlo hasta ahí o podemos hacer aún más. Hay un teorema de de la primera parte de congruencias que vimos que si esto se cumple, entonces X yo lo puedo escribir como B por C más M por K, donde K es un entero. O mejor dicho, sí, donde K es un entero. Pero esto se mira bastante familiar a algo que acabamos de ver ahorita. Prácticamente,
la solución de esta ecuación de congruencia es tal que se puede escribir como combinación lineal de C y de M, porque nosotros en ningún momento, bueno, sí sabemos en ningún momento, pero tuvimos que encontrar a C y tuvimos que, y este M en sí no es, o sea, en otras palabras, C y M son números enteros que tuvimos que determinar en el camino, pero M, pero B y M ya eran dados desde el problema inicial. Así que realmente nosotros podríamos trasladar el problema de resolver una congruencia lineal a resolver esta ecuación diofántica de aquí, donde las variables serían C y M, perdón, C y K. Y aquí los valores conocidos serían X, perdón, los valores desconocidos, o bueno, los únicos valores conocidos serían B y M. Así que de hecho tenemos tres cosas desconocidas aquí. Así que realmente el problema que estamos haciendo con resolver una congruencia lineal es más fuerte todavía que que la ecuación diofántica que vimos antes. Es todavía más fuerte. Ok. Entonces, vamos a ver. Bien, necesitamos un poquito de teoría para seguir aquí adelante. Definición. Por cierto, a este C que cumple esto, vean que tiene una propiedad parecida a la siguiente. Si quitamos la parte de módulo M, si ustedes tienen un número entero o un número cualquiera, un número real, y lo multiplican por otro y el resultado les da 1, ese número que estaban buscando es 1 entre A, o sea, es el inverso, ¿verdad? El inverso multiplicativo. Entonces, eso sucede en los números reales. En los números reales siempre existe, cuando, siempre que el A sea distinto de cero. Pero cuando no estamos en los números reales, sino que estamos en los números enteros y encima módulo M, resulta que esa noción de inverso permanece, pero no está disponible para para todas las posibilidades. Entonces, vamos a ver. Un número entero. C. Tal que A por C es congruente con 1, módulo M. Se le conoce como, vamos a poner en azul, inverso de A, módulo M. A y con una barra encima. Eso quiere decir que en lugar de escribir A por C, nosotros vamos a escribir que A por A inverso es congruente con 1 módulo N. Bien, entonces, les comenté que no siempre existe un inverso módulo M, así que ¿será que podemos establecer algo de teoría que nos permita asegurar que ese inverso exista, aunque no sea en todos los casos, pero que nos diga exactamente cuándo? Tener algo que revisar cuando nosotros queramos saber si un número tiene inverso o no. Eso está dentro de este teorema. Teorema dice que si M y A son coprimos o primos relativos, y M es mayor que 1,
módulo M existe. Así que la primera parte de este teorema, que es la que he escrito, dice que la condición para que el inverso de A módulo M exista es que el A y el módulo sean coprimos, sean primos relativos. Esa es la condición. ¿Pero qué pasa si no se cumple? Hasta el momento no sabemos nada. Recuerden que es solamente un P implica Q. Entonces, si P se cumple, Q se cumple. Pero si P no se cumple, no sabemos nada. Así que vamos a ver si el teorema dice algo más. Dice... más aún, si el inverso existe, si el inverso de A módulo M existe, es único. Pero es único módulo M. Ahora, ¿cómo así que es único módulo M? Pues lo aclaramos a continuación. Cuando dice es único módulo M, significa que hay un único entero positivo A barra menor que M. De hecho, el menor lo voy a poner, sí. Menor que M, tal que es el inverso de A, o que han dicho que es un inverso de A módulo M. Entonces, cuando hablamos de inversos, en sí, pueden haber infinitos inversos de A en módulo M. Pero cuando decimos en singular el inverso, nos estamos refiriendo al número que corresponde entre 0 y M menos 1, porque dice menor que. Entonces, nos estamos refiriendo al número que está aquí, que es un inverso módulo M. Es decir, el número A tiene infinitos inversos en general, pero el inverso que cae en este rango de números se conoce como el inverso. Entonces, cuando hablemos de el inverso, es, sabemos que tiene que estar entre estos dos números, entre 0 y m menos 1, incluyéndolos. Bueno, de hecho, el 0 no lo puede incluir. Sí, el 0 de hecho no lo puede incluir, pero porque dice entero positivo. Entonces, entre 1 y m menos 1. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a ver. Demostrémoslo, pues. Aseguremos que eso es cierto. Aseguremos que el inverso de A módulo M existe siempre que A y M sean coprimos. Entonces, eso es más o menos sencillo con lo que hemos visto el día de hoy. Bueno, de hecho, con lo que vimos ayer también. Como A y M son coprimos, entonces el máximo común divisor de A y M es igual a 1. Y por el teorema de Besut, existen enteros X y Y tales que A por X más M por Y es igual a 1. Es
de esta última ecuación, tenemos que m por y divide, o mejor dicho, es igual a 1 menos a por x. Y de aquí nosotros podemos concluir que m divide a 1 menos a por x. ¿Por qué? Bueno, porque vean que estoy expresando 1 menos a por x como m por otro entero. Eso es el concepto de divisibilidad. Expresar un número como la multiplicación de este número con el otro. Con otro entero que está por determinarse. ¿Ok? Entonces, ¿qué conclusión podemos tener de esto? Como m divide esa diferencia, entonces 1 es congruente con a por x módulo m, o lo que es un poco más ortodoxo es dejarle el 1 al lado derecho y decir que a por x es congruente con 1 módulo m. ¿Esto qué significa? Por lo tanto, x es un inverso de a módulo m. Eso significa que el inverso existe. ¿Quién me lo garantiza? El teorema de Bessut. Ok. Más. Bueno, ahí nos hace falta, ¿verdad? Porque dice que más aún que el inverso es único. Entonces, esa es otra demostración que hay que hacer aquí en medio. Suponga que x1 y x2 son dos enteros positivos menores que m para que los dos estén en el mismo rango, ¿verdad? Menor que m. Tales que ambos son inversos de a módulo m. ¿Eso qué quiere decir? Entonces quiere decir que a por x1 es congruente con 1 módulo m. Y a por x2 es congruente con 1 módulo m. Ok. ¿Y qué podemos hacer? Una de las operaciones válidas con congruencias era restarlas. Si yo la resto, yo tengo que a por x1 menos a por x2 es congruente con 0 módulo m. Entonces, sacando factor común a aquí, yo tengo que a factor de x1 menos x2 es congruente con 0 módulo m. Y como el máximo común divisor de A y M es igual a 1, recuerdan el teorema que hicimos antes de la parte de congruencias lineales, ¿verdad? Si A y M son coprimos, entonces yo puedo mandar el A a dividir siempre que la división de entero, y resulta que 0 entre A me va a dar un entero. Entonces resulta que X1 menos X2 es congruente con 0 módulo m. Y de aquí podemos decir que x1 es congruente con x2 módulo m. Ok, pero ahí todavía no podemos decir que son iguales todavía. Pero entonces significa que
x1, y aquí vamos a usar un teorema que fue de la primera parte cuando empezamos a introducir congruencias. Si dos números son congruentes, módulo m, significa que significa esto. Ver que los residuos de dividirlo entre m eran el mismo. Entonces, bueno, de hecho, vamos a ver, porque podemos hacerlo por otra vía, un poco más corta. Podemos hacerlo por una vía un poquito más corta. Si x1 es congruente con x2 módulo m, entonces x1 puede decirse que es igual a x2 más m por un cierto k, donde k para algún entero k. Para algún entero k. ¿Ok? Note que como x2 es menor que m, si k es menor que 0, entonces x2 más mk es negativo. Pero x1, que es igual a justamente x2 más mk, no puede ser negativo, ya que dijimos que eran enteros positivos. Entonces, la conclusión es que k es mayor o igual que 0. Pero x2 más m por k sería mayor que m. Claro, porque si yo tengo m multiplicado por un entero positivo y sumándole un entero positivo, eso va a ser mayor que m. Pero x1, que es justamente igual a esto, no puede ser mayor que m. Porque aquí dijimos que eran menores que. Entonces, ¿qué posibilidad le queda acá? Por tanto, k es igual a 0 y x1 es igual a x2. Y ahí está. Entonces, en ese rango de números entre los que enteros positivos que son menores que m, solamente hay un inverso módulo, de A módulo m. Y ahí está aprobado. ¿Ok? Entonces, bueno, por hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana que habíamos quedado que nos íbamos a reunir, vamos a ir resolviendo unas cuantas congruencias lineales y vamos a resolver sistemas de ecuaciones lineales a través del teorema chino del residuo. Eso es lo que vamos a ver mañana y con eso cerramos toda esta parte de congruencias. Entonces ahí lo vamos a cerrar. Lick, no sé si puedes subir las clases, que las grabaciones de las clases de la semana. ¿Está bien? Sí, voy a subirles todo lo que les tengo pendiente. Es que he estado con bastantes cosas, pero Sí, sí, lo tengo está bien, pendiente. gracias. Perfecto. Ok, listo. Tengan feliz tarde. Nos mañana. Gracias, Lick. Buen día. Gracias.